Sigue trayendo los gas. Cállate por los que es hacer este muro de contención. Es muy importante por la velocidad de los carros, porque los niños juegan ahí y esto es... ¿Y qué altura quieres tener en tu muro? La altura de este muro, el muro de contención, está más o menos como a 3 metros, empezando como 2 metros. ¿Con ahí? ¿Vereda? Sí, vereda y desde muro. El punto hasta la vereda, porque hay que comer 2 metros y medio. Hay que medio. Cambiar la entrada. Hay que comer 2 metros y medio para que haya paso peatonal, porque el paso peatonal es de aquí. Y luego de eso viene la malla encima. La cancha que queremos hacer está allá al fondo, donde hay que bajar todo ese... ¿No? Que pronto haremos aquí, o sea, con el arquitecto de privado, no es de la compañía. Mira los carros que pasan. ¿Qué es lo que desea ahora, por ejemplo, que continuemos haciendo el muro y por qué? ¿Está bien o no? Pero aquí hace falta, pues, que se está derrumbando aquí este muro. Sí. Este muro. Y también, como dice aquí, la cancha para que los niños jueguen, porque en verdad, fin de semana, más que todo, salen los niños y eso nos hace falta, pues, aquí en el barrio. Más que nada, el muro ahorita. El muro, porque eso se está derrumbando y se está yendo. Eso. Ya, muchísimas gracias, entonces. Pero no tenemos baños. Los baños es muy importante, porque si no, se orinan alrededor de la casa. Y
eso apesta. Para los estudiantes y para todo. Y para mantener limpio es, sí, número uno, hacer el baño. Uno para mujeres, otro para hombres y hasta para los discapacitados.